este ano 22 levamos 20 mulleres asesinadas. 20 mulleres asesinadas. As dúas últimas onte en Madrid. A min me provoca unha enorme indignación, enfado, pero tamén teño que recoñecer que é un sentimento de impotencia. Por que non podemos parar o asasinato das mulleres? Visibilizar, reivindicar e sensibilizar, non? Eu creo que son as tres verbas, en este caso, accións que debemos de facer que como institución pública é o meu dereito, é o noso dereito, é o que tenemos que facer. Yo tengo una línea de imágenes como muy, muy intimista, que intentan como mirar hacia adentro, y en este caso quise hablar de cómo a veces cuando vivimos situaciones de violencia es muy fácil que acabemos guardándolo para una misma, que cueste de compartir porque da miedo, inseguridad, que los demás no nos puedan entender, ¿no? Y como que nos sumimos un poco en los pensamientos, en encerrarnos en nosotras mismas. Y en ese sentido he querido hacer un mural de alguien que está pues como cerrada en esos pensamientos, ¿no? En su entorno íntimo, en casa. Queremos levar a rúas o noso berro de contra as violencias machistas, sumar ano a ano ao traballo das diferentes artistas que forman parte do programa Mulleres en Acción Violencia Cero. Nos temos un hashtag na Diputación de Pontevedra, hashtag hai mulleres. E dende logo na arte mural hai mulleres. Mulleres potentes, comprometidas e que ademais, pois bueno, fan estas murais certamente intimistas, pero onde as mulleres, no caso de Elisa Capdevila, sempre ocupan un lugar protagonista, non? Un lugar de denuncia, de empoderamento, de posicionamento social.